¡Alola, mis furros y no furros! Sean bienvenidos a este nuevo directo. ¡Let's go! Nuevo directo de Kukoro Stream Chat to Game. Estoy siendo acompañado por mi besto friendo Andy. Saluda. Hello. Mírenlo ahí. Esta vez no dijo Hell on You. Eso lo dije antes. Bueno, ok. Cierto, que eso sucedió tan solo porque me lagué. Claro, ahora sí se le llama. Bueno, güey, te ves un poco básico el día de hoy, no sé por qué. Soy Kirito. Ya quisiera ser Kirito. Pero sabes lo que toca hacer, ¿no? Matarnos entre nosotros, ¿no? Venga para acá, compadre. ¿Ah? Oh. Vaya, vaya. Luigi-361 dice guru 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 Guru, guru guru, guru guru, guru guru, guru, guru guru guru. guru. ¿Por qué por qué pinche Streamlabs dice que quiere un duelo? ¿Qué? Ah. Bueno, creo que has desafiado en duelo a alguien que no existe, güey. Es verdad, ahora el bot de Streamlabs tiene comandos. Así que si pones duel, puedes tener un duelo intenso contra alguien. Creo que era así la wea. Y si alguien te lo acepta, pues tiene que escribir acept o negarse. Nuevas cosas, ¿no? Cállate, cállate viejo, te voy a derrotar. Véngase para acá, tu Kirito falso. Ah. Pero bueno. Alola Lereya, Luigi, bienvenidos a ambos. ¿Cómo se Me encuentran? llamaste falso. Bueno, ya. Vayámonos al menú anciano. Pero si la anciana eres tú. Yo soy el viejo sabroso. Oh, Dios santo, soy rubia. Pues la verdad es que sí, Luigi. No, no te conocía. No te conocía esos gustos. Miren, Yay, y viene cantando. Mírenlo como canta el pinche Gabito. Alola Gabito, bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Pinche bot de Streamlabs me está poniendo nervioso, obviamente. está cantando la canción de su pueblo. La Qué canción de su bella. pueblo. Sí. ¿Y tú cómo sabes La eso? bella ¿Cómo es su dama. canción de su pueblo? ¡Oh! Le lanza una máquina de rasurar al afro de Andy. Muchas gracias, Gabito, por esa suscripción. Ya 26 meses aquí con nosotros. Le acabas de afeitar un poco el cabello a Andy con esa máquina de rasurar. Gracias. Bueno, güey, ¿cómo se siente que te han rasurado media cabeza? ¿Crees que una hoja de rasurar sería capaz de aguantar mis bellos rizos rebeldes? Alola Gabu, bienvenido. No soy rupia por gusto, mi pelo es oscuro, pobre Luigi. Él solamente quería ser rubia falsa. Pero bueno, se compró una peluca. ¡Astra! Naoki se ha unido por... ¡Oh!
Muchas gracias, Lereyan, por esa suscripción con Prime. Se agradece bastante. Muchas gracias. Bien, 10 meses ya con lo de Prime. Bueno, güey, ya estás casi a mitad de vida. Gavito en la caperucita. Gavito en la caperucita roja en Aoki Long. Slunk. Ay, Alola Rivichi, bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Hello, wo. Bueno, Tenemos vamos a dos iniciar. Dan. ¿Ah? Tenemos dos Dan. Es verdad, Gabo. Bueno, con Gabo lo entiendo, pero Río no sabe que eras calvo. Eso la Los verdad me ha dos dejado avatar. impacto. Pelea entre dos avatars. ¿Quién gana? No le gusta el ser rubia. Bueno, vamos a iniciar con el campamento. Ok, ¿quién es bueno contra Orco? Uy. Lo siento, Kyuta, creo que no te dejé entrar a la primera ronda. Entras a la segunda. Acabo de ver que Kyuta se acaba de meter a Kokoro. A ver. Siempre esquiva el primer ataque cualquier jefe y derrotar cualquier Oye, jefe, oye. convertirlo en un compañero al azar en super efectivas. ¡Ostras! Okay, Johnny, te diré esto de la manera más sencilla. Si me ¿Cuál? mandas y muero, mueren todos. Perfecto. Entonces, Entonces, Ryu. si quieres darle la oportunidad de que alguien entre y que no haya llegado a entrar, mándame. Vale. Hostia, Ryu sobrevivió a un punto de vida. Después de ese crítico que lo dejó a 3 de HP. Yo antes de enfrentarme con un zombie debo de no tener vida, pobre Gabito. Güey, ese capítulo fue el peor, no manches, güey, sí me puse bien triste, no pensé que pasaría esto. Alola Diego, bienvenido. Mándeme, dame la kill. Vale. Pinche Gabito avaricioso se quiere llevar la kill. ¿Soy buena con jefes? ¿Verdad? Vale. ¿Quién es bueno contra orcos? Venga, chicos. No es tan complicado. Alola Kyuta, ahora sí, bienvenido. Si me mandas contra Consejo. un orco, Río estará Claro, full. Tigren. Alola, por cierto. Yo zombie si curo. No lo sé, güey. Tengo que mandar a alguien. Mira, si me mandan a mí, curará a Ryu, pero todos los demás morirán. Ah, bueno. ¿Qué opinas? Suena bien. Daño por 2 a Goblin. Enemigo cuando tienes poca vida y más 1% de agilidad tras esquivar a Goblin enemigo. Gabo es bueno contra Goblins. Luigi resiste los golpes mortales de Orco. Enemigos tienen más de uno de vida. Pero Goblin. Ok, Luigi es bueno contra Goblin. Ok, Luigi. Hacia adelante. No, pero te digo, eres bueno contra Orco. Así que el Orco no te matará. Perdón si no entré al principio, pero estaba viendo el capítulo que subiste, güey. Eso fue. Sí, te entiendo, Diego. Veré como que escuché eso y yo peleé igual que ustedes. Ok, chicos, zombies. Regresé de comprar ya y mientras me como una manzanita jugosa y rica. ¡Bienvenido, Materos! ¡A Lola! ¿Quién era bueno contra zombies? Gabito, ¿no? Gabito dijo que era bueno contra zombies. ¿Por qué tú saltas, güey? Porque soy bueno contra zombies. Pero si te mueres contra un zombie, cagamos, ¿no? No, contra un orco. Ah, vale. Vale, bueno, Andy, tú vas contra zombie. Es Gracias, verdad, le Johnny. estás metiendo críticos, ¿por qué? Mientras que tenga más del 50% de la vida, siempre meto crítico. Ah, vale. ¿Por qué tienes más vida? Porque cada turno pasivamente todos se van curando. Ok, ¿quién es bueno contra Sí. los perros? ¿Quién es bueno contra Johnny. Firulais? El abuso animal no es aceptado en estos tiempos, Dice Johnny. Gabito que lo mande, de acuerdo. Oh, Dios santo, pobre perrito.
Soy una débil caperucita. Hostia, la caperucita se cargó al lobo. Como en la historia original, Caperucita fue la que le abrió el canal al lobo, obviamente. ¿Y mi abuela dónde está? Lobo salvaje, me lo secuestro. Oh, vaya. Bueno, ¿quién es bueno contra orco? A ver, Andino. No. Bueno, ok. Nos estamos acercando el punto en el que yo sí sería bueno, pero... No. Tengo que mandar a Luigi. Luigi, eres la esperanza. Oh, no. Luigi, corre. No, Luigi. No, chale. Al menos lo dejó bastante mollereado. Ahora el guatón quiere está saltando, de acuerdo. A ver, Gabu, ¿qué haces contra el orco? Yo escapo orco si llego a 25% de vida. Ok, zombies. Bueno, creo que Luigi tenía delay. Yo. ¿Cómo que yo? Intercambia la vida del zombie enemigo con la tuya cuando empiezas el combate y cura a tus compañeros del daño recibido por zombie. Ok, voy a mandar a Gabito. Gabito va a curarnos. Listo. Bueno, ¿quién era bueno contra el goblin gigante destructor de universos? Ah, eso es... Ah, es un goblin. Es un goblin. Bueno, yo no sirvo de nada, entonces si quieres puedes mandarme para dar oportunidad a terminar de curar a los demás. Según esto, Noemí es buena, así que mandémosla a ella primero. Ah, nice. No sé yo. Bueno, Naoki murió. ¡Amor! ¡Te mataron! ¡Chale! Soy el único que... al que de vez en cuando se le pone la pantalla en verde. ¿Se pone la pantalla en verde? Sí. Yo no veo nada de pantalla verde. Yo tampoco. Bueno, Gabu dice que es bueno contra el goblin. No sé yo. Ah, sí, esquívalo. Guión bajo X de guión bajo 2345 dice yo si estuviera ahí como lo que pasó hace tiempo en el otro Kukoro. Aquel zorro quedó contra el jefe final, y este decidió atacar o espera se escuchan el apoyo de todos para ganar. Pero la triste realidad es que el jefe se one-shoteó al zorro de un golpe. No espera Naoki, tú no debes morir, no oh, wow. Estoy escuchando una dona, estoy escuchando un mensaje de voz de Diego. F. Pero bueno, Gabu se mató al jefe. No veo nada de verde. Suena a Victory Fanfiery. Mira, güey, sobreviviste. Felicidades. Let's go, viví. Pobre, pobre cosa fea. Ni modo. ¿Qué se le va a hacer? Ok, ¿quieren otra partida? No, porque vi que algunos querían. Veo un orco jefe, bueno, un orco alfa ahora. Mejor morir con honor que no hacerlo. Venga, chicos, entrar y jugar con nosotros. Venga, no le tengáis miedo. Disfrutemos todos juntos de unas partiditas del Kukoro. Esta vez no se olvide entrar nadie. Creo que ya están todos. Bueno, no, creo que faltaba Mate, ¿no? No, Mate ya está. Mate es Mario. Y Diego es este color humilde, like me. ¡Kyuta! No tengo la menor idea que sea Kyuta. ¡It's a me, Mariano! A ver qué soy yo. Ah, soy humilde, let's go. Ay, mamma mía. Pero bueno, uy, yo full a troll. Este Gabito, bueno, no me falta nadie. No quiero que después me digan que no pudieron entrar porque no le dieron a tiempo.
Guay, Johnny, guay, no entre guay. Guay, 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 guay. Perro, guay. Piensa en el LOL. Ah, en el LOLcito. Ah. LOLcito es divertido. Aunque algunos le digan que no. ¿Lo es? Creo. Sí, lo es. Ok, uf, veo mucho orco. Espero que aquí la gente tenga algo bueno contra orcos, la verdad. Porque veo orco chiquito, orco mediano y orco grandote. A ver qué tiene Diego. Intercambia vida del lobo enemigo con la tuya en cambio de combate. Por eso la velocidad de tu equipo cuando fallas contra orco. Joder, Diego es horrible contra orcos. ¿100% crítico contra enemigos ágiles y algún aliado murió? Bueno, Andy ya quiere ir a morir contra orco. De acuerdo, güey. Pelea. ¿En qué le hacías daño al orco? Si esperas un momentito, te debería decir... Sombra. Creo que esto es nuevo. Creo que nunca me he peleado contra una sombra. Voy a ver mi libro de hechizos. No, porque hemos enfrentado contra mombas, pero no contra sombras. Ok, ese enemigo es nuevo. Sombra. ¿Por qué sigue saltando, güey? Ah, pues soy bueno contra sombra. Ah, bueno. ¿Y por qué eres bueno contra sombra? ¿Qué le haces? Pues estás muerto. Mira. Sí, un poco difícil ya, güey, ya estás muerto. Ah, bueno, ok. Básicamente, si hacía daño impar, le hacía doble de daño un orco. Y si tenía menos de la mitad de la vida, le hacía crítico siempre a sombras. Ah, vale. ¡Mi kill! Pobre Gabito, mate el Mario falso se la llevó. En fin, ¿quién tiene hambre? Yo tengo hambre. Yo solo le hacía sombras. Ok, Ryu está saltando contra el lobo, de acuerdo. ¡Venga, Ryu! ¡Chíngate al lobo! ¡Pégale fuerte, Ryu! ¡Chíngatelo! ¡Maltrato animal! Bueno, no. Johnny, yo no te conocía de eso. Bueno, lo mató, que es lo importante. Ok, ¿quién es bueno contra trolls? Yo solo le sé las sombras, dice el mate. Ok, Gabito salta. Ok, Gabito salta. Venga, Gabito, chíngate al troll. ¡Ostras! Me encanta que a pesar de que Gabito se acaba de subir la agilidad super todo el rato, no esquivó ni una sola vez. ¿Ah? ¡Oh, Yeray! Muchas gracias por el follow. Bienvenido a la familia de furros y no furros. ¡Welcome! Estamos aquí pasando un buen rato. ¡Alola, Yeray! No era maltrato animal, era una pelea entre lobos. ¡Sácame! Si fallo contra trolls recibo menos 2 de nivel, o sea, cagué. Ese Uga Buga me ve mis lindas carnes. Soy dulce e inocente. Ya quisieras. Me gusta creer que si alguien muerda a Gabito, no se le salen las tripitas ni nada. Naoki es buena contra orcos, dice. Esquivar contra orco enemigo te curará y devuelve los golpes críticos a orco. De acuerdo, Naoki. Ve hacia adelante. Chíngate al orco. Me gusta creer que Gabito no tiene tripitas, entonces si un orco le muerde es como helado, tan solo está relleno de rosa. ¡Ah! Pero no, me la volvieron a matar, porque mi panda siempre se muere, no. ¿Qué pasó? Chale. A ver, es que en ningún momento esquivó y tampoco recibió críticos, así que un poco F. No. Bueno, alguien tiene que salir hacia adelante. Y no me importa quién sea, voy a agarrar al... Si nadie me dice nada, pinche suerte. A ver, Luigi, ¿tú con qué eras bueno? No me dices nada. Y tú mate eras contra la sombra. Tú, no. Diego. ¿Y tú, Lereyan, que estás AFK? No. ¿Y Ryu? No, tuviste buena suerte. No te dieron ningún crítico. Qué buena suerte. Calla, güey, calla. Eso terminará mal. Voto por Judas.
Y si mandamos a Mate, que él solamente le sabe las sombras. ¿Sabes? Como un sacrificio necesario para la vida. No sé yo. Bueno, venga para acá, orco, de acuerdo. Mate se enfrentará al gran orcote. Bueno. Joder. Bueno, se intentó. Mate sabe matar sombras, que es colón inglés. ¿Qué color más feo tengo? ¡Alola Cronos! ¡Bienvenido! No, pues el 100% crítico de Luigi ya no estará. Ok, mandemos a Luigi. ¿Dónde está Luigi? Aquí está Luigi. ¡Venga, Luigi! ¡Chíngate al orco! Miren, ahí está. No, ahora se joden y lo mata el... Oh. ¿Are you fucking kidding me? ¡Todo el rato están saliendo orcos! ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esto? Johnny, sería un buen momento para que yo no estuviera vivo. Sí, tú ya estás muerto. Pero estoy tirando mi cadáver ahí. Churros. Me gusta creer que la mazmorra se absorbió mi cuerpo y tan solo queda mi afro tirado en el piso. Algo que no puede absorber. Diego era bueno contra orcos, ¿no? No me acuerdo. Pero mandemos a Diego. Creo que la... Mira, si está saltando, supongo que lo es. Johnny, si yo fuera una criatura de un juego, mi afro sería el drop raro. ¿Tú crees? Que nos objeto mata. Legendario. Venga, yo soy pésimo contra orco, pero me da igual. Ah, pues mira, al final ganó. Mándame a mí que es un furro. Ah, espera, tú no estás. Bueno, lobo, veo que Ryu está saltando. Pasé miedo. ¿Qué es lo que pasaba si... ¿Qué es lo que pasaba si Diego moría contra Orco? ¿Qué revista? No me acuerdo la verdad qué pasaba. Tal vez pasaba algo muy malo. ¡Oh, miren! Si tan solo tuviéramos a Mate vivo, una sombra. Ups. A ver, esa es una debilidad de Diego. Intercambia la vida del lobo enemigo con la tuya cuando empieza el combate. Reduce la velocidad de tu equipo cuando fallas contra orco enemigo. Eso es Diego. Ah, vale. Entonces Diego es del matalobos. Ryu quiere saltar contra la sombra, de acuerdo, Ryu. Bueno, Ryu murió. Ok. Manda a Kyuta, no ha hecho nada. Es verdad, Kyuta no ha hecho nada. Debe morir. Pues bueno, Ryu, te one-shoteó la sombra. Sombra, Shaudon, sin corazón, Nomura. Ryu tenía mucho... Veo a Diego saltando. Bueno, Diego puede contra la sombra, ¿verdad? Sí. Lo tocó y murió. Bueno, ahora sí mandaré a Kyuta. Ok. Venga, Kyuta, pégale con tu rayo de luz entre tu jeans. Venga, Kyuta, usa tu jeans pop. Pero, Kyuta, ¿cómo lo puedes dejar un punto de vida? Era porque hacía One Punch a sombras y tenía 3 de HP o menos. Bueno, mandemos a... Dame su kill. Me fallaste, Morgana. No le echo el escudo a tiempo. Yo quiero matarlo, de acuerdo. Mandemos a Gabu. Que Gabito ya se ha robado muchas kills. Listo. Bueno, ahora bueno. Sí me toca a los lobos salvajes. Aquí hubiera sido bueno que Ryu hubiera quedado vivo. Yo lo pedí primero. Johnny Gabu. Pero Kyuta dijo que le diera la kill a Gabu, Gabito. Yo soy bueno en lobo, más o menos. De acuerdo, mandemos manda a Damián. ¿Qué tiene Damián? Ahora que lo pienso. Golpe crítico contra troll enemigo. Derribar a otro enemigo te recuperará el 50. Pero Damián no es bueno.
Anda, mira, algo con lo que soy bueno. Bueno, ya que leer ella no me sirve para ninguno, ni espérate, era que leí, era troll, ¿no? Y lo que queda es un orco. Vale, Bueno, vale, vale. No sé qué es lo que me está diciendo ahora, pero bueno. no hubiera servido pinche Diego contra ese lobo, pero Sí, bueno, Lereyan tiene los grandes poderes de ser Lereyan. Yo contra Lobo soy bueno. Los críticos al Lobo te curarán y tu barra de vida se invertirá tras derrotar al Lobo enemigo. Ah, bueno. Bueno, chicos, ¿quién es bueno contra Orco? pero, ¿sabes? También hay una probabilidad de que eso salga mal, porque ¿qué pasa? Se curaba mucho y luego lo invertía. Listo, úsame, de acuerdo, Gabu, te usaré. Yo, si jugaste. No. Venga, Gabu. Pégale y con tu calva ilumina el camino de ese orco malévolo. Pobre Lereya, murió cuando era inocente. Bueno. ¿Por qué se mandó? Bueno. Se intentó. ¿Por qué me dices que tengo nueva actualización por acá? Pinche cosa diabólica. Ahora me salen porcentajes, ahora que me di de cuenta. Luigi. Manda a Luigi para que Gabito sea el último. Ocupo saber qué son buenos Gabito y Luigi antes de mandarlos. Mándame. Uy, ya no sé si quiero mandar. Sorry, Dergo, vi una berenjena gigante y me distrajo. Venga, Luigi, Gabito, ocupo sus informaciones. Quiero saber, no quiero caer en la trampa. Crítico contra un enemigo aumentarán tu agilidad. 1.5 de daño frente a otro enemigo de mayor nivel. Ok, Gabito no me sirve Gavito de no hace nada. nada. ¿Y Luigi? Ocupo ver a Luigi. Bueno, recuerda que si lo tienes parado un rato aparece esa información. No, 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 es que ¿qué tal si Luigi tiene algo como en plan, si Orco te mata, te jalas a Gabito a la muerte, No, ¿sabes? pero si se queda ahí parado, va a salir la información si no habla. Ya, pero Luigi sí habla. Ah, Ok, bueno. si he Ah, perdido credibilidad, oye, siendo muerto de un jugador. Bueno, puede Luigi invocar la tampoco es información. bueno. Oh, pero güey, mira, Gabito pudo sacar la información de Luigi. Sí. Bueno, entonces mandaremos a Luigi. Nah, Gabito, queda igual. Gabito puede contra esto. Es Caperucita Coja. ¿Ves cómo se menea las caderas? ¿Ves? Si yo confiaba en Gabito, si Gabito podía matar a esto sin problemas, ya estaba en rango de muerte. Aparte así el Gabito no se queda solo y tiene de mejor amigo y así se queda con Luigi, ¿sabes? Y procrean. Ah, espérate, que ambas son niñas. Bueno, Gabito, Luigi les tocará procrear al estilo de la Virgencita de Guadalupe por la palabra divina. Dime, hija, Pero toco. de dónde salió esta rosa? No salió esta rosa. Ay, te mama, güey. Bueno, vayamos con la siguiente cosa. Ya que el título del video era con los referentes de los hombres lobos, pues ¿por qué no le vamos a... no le vamos a hacer feo? Esta vez yo sí juego, ya que soy el viejo sabroso de League of Legends. Ahora sí, Yeray le entra, míralo. El nombre de Yeray me suena bastante, no voy a mentir, al nombre que tiene el que organizó los Permababies donde juego. Sí, porque así se llamaba antes. Pero bueno. Aléjate, chaneque. Fiesta en la cripta, como la de costumbre, chicos, obvio. El viejo Sí. sabroso. ¡Ah, soy! Sí, Cronos. Funadísimo te vas. Yeray, Cronos y Diego son humildes. ¿Hay alguno que más me falte? Nah, yo creo que están todos aquí. Te hicieron el cambio de color. Somos color cartón. Color Andy. Me van a mandar al permanente. No. Bueno, estamos Bueno, preparados todos, no falta nadie.
Verán, sí. Soy rubia humilde porque las humildes somos bellas, ok, no. Color cartón, pero ver. Ay, Cronos quiere morir algún día. Y no seremos nosotros quien lo mate. Bueno. ¿Cómo que no? Nos van a mandar al permanente. Eso es, creo que es una referencia a Genshin. Ok. ¿Andy? ¿Qué dijiste, Andy? No me enteré. Ah, básicamente dijiste, alguien lo va a banear y no vamos a hacer nosotros. Y yo te miré diciendo, ¿cómo que no? Andy. Ah, oh, vale, ya lo entiendo. ¡Fiesta! Partijar en la cripta. Les aseguro que tal vez no toque tanto. Digo, ¿qué? Bueno, creo que Luigi y Kyuta se quieren quedar en la plaza. Partijar. Jarrón de fiesta. El que se duerme se come la galleta. Bueno, ya Luigi se quedó solo. Kyuta no quería estar con él. No, Kyuta, ¿por qué te vas al bosque? O ese es Cronos o ese es alguna otra persona, pero se lo acaban de coger. Bueno. Tres del bosque. Ok, yo sigo vivo. Güey, no. Esto es horrible. No, güey. Se murieron todos los colores humildes. No. 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 Uy. Yo digo que es Andy. ¿Dónde está Andy? Aquí está. Yo creo que es Andy. ¿No habíamos dicho que era en color Andy? No lo sé. No lo sé, yo te veo muy, muy diferente. Ya empezamos funable. Sí, 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 sí. Andy, sin duda. Mira cómo me... And. Pobre Nan, pobre Loli, no puede escribir Andy. Diego-X-2345 dice, conches tu madre, porque matan a las humildes, no ven que somos hermosas. Chicos, esperen, esperen. Y Leian estaban conmigo en la villa. Yo estoy seguro que hay una solución, loco. No, fue por un momento, chicos. No sé de qué hablas, Cronos, es la única explicación. Se los llevó Disney, exacto. Mira, yo digo que hay una solución lógica a todo. Ahorita ya estamos en lo de votar o matar, güey. Digo, perdonar o matar. Y no sé qué quieres que te digo. Esperen, ¿cómo que esperemos? Lo siento, Andy, no es personal. Bueno, un poquito sí. No sé, chicos, yo veo... Cronos Ultimax dice, nos mataron por negros. Exijo una acta jurídica y una testificación del usuario Crazy Demon Andy. Uy, no hay evidencia. No hay evidencia, pero tampoco existen las dudas, güey. Tú estabas juzgando a los demás. ¿Cómo? Ah, pues no era Andy, chicos. Él no fue el que mató al color cartón. Bueno. Y esto me sucede por ser racialmente ambiguo. Pero también porque fuiste tú. ¿Quién dice? Puede ser cómplice. Bueno, yo me voy a la cripta. A la partijar. Yo no fui. Andy, está todo en tu contra. Frutería la Pepi. ¿Por qué me sale 0,03 de culpa? Porque no me siento culpable. Güey, creo que no se siente culpable de haberte asesinado cruelmente. Pero bueno, le internet, stop it. Get some help. How dare you now? El show debe continuar. Bueno, ese no sé quién sea, pero se va a morir ahora. Creo que es uno de los Angs. ¿Por qué quedamos ya 5 solamente? ¿Dónde se fueron todos los demás? Güey, ¿dónde se fueron todos? Porque no veo a nadie. Uy. Yo sospecho del Mario. Se ve sospechoso. Y de Gabito. Ya no se sabía
¿Quién no se sentía culpable, eh? Se comieron a... Obviamente se comieron a Gabo en el bosque, así que fue Gabito. Obviamente Gabito es el culpable. Me gusta. Mis horas del dragón. Yo creo que es Gabito, no sé ustedes. Gabito se ve bastante... Se ve bastante culpable. Gabito se ve culpable, pero al 100%, más que yo. No, Johnny, no sé qué me hablas. Gabito no es culpable. Fue su pingüino. Fue su pingüino. Bueno, ahorita estamos sentenciando a Gabito a ser culpable de posible muerte hacia el pobre Andy. Pero todo murió en la cripta, ¿no? Gabo murió en el bosque. Gabito es una forra en el armario, obvio. ¿Te imaginas que al final sí termine siendo un lobo? Ay, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? Sería muy divertido eso. Gabo ni llegó. Murió en el bosque contigo, Gabito. Exacto. Fue el pingüino. Crimen pasional. ¿Cómo que el pingüino, güey? ¿Qué pingüino estás hablando? El pingüino de Gabito. Gabito, es verdad que tiene una mascota pingüino. No me había dado cuenta. Yo no lo vi. Ah, pues no era Gabito. Bueno, tengo la culpa encima de mi güey. Oh, Dios mío, se van a morir todos y no habrá muerto ni un solo lobo. Qué asco. Qué triste destino. Gente, hacemos algo. Algo hacemos mal. Yo creo que es Nao. Yo también creo que es Noemí. Por algún motivo sospecho de ella ahora. Ando usando a Eilisten. ¡Eilisten! Que es Mate y Lereyan. Pero Diego, tú no puedes saber eso con exactitud. No, me tocas. ¿Qué comes que adivinas? No fui yo. ¿Será por mi capa roja y mi canasta que me hacen ver culpable? Bueno, creo que se comieron a alguien en el bosque. ¡Ah! ¡Me tragaron a mí! ¡No! ¡Chale, me tragaron! ¡Chale! Pues no era yo, chico, ven, yo sospechaba de Mate, yo sabía que Mate era el malvado, yo era inocente. Ahora sí es crimen pasional. ¿Te imaginas que Mate tampoco es? Ay, no sé, es que Naoki y Mate se ven sospechosos. Lo siento, Noemí, pero no, tengo que votar por Mate. ¡Voto por Kyuta! Me encanta cómo Kyuta simplemente existe, ¿sabes? Mira, yo creo que es Mate. Hay una frase que siempre me siento que encaja bien para este momento. Come ¿cuál? On, move faster, with a little energy now. A ver, o es Mate o es Naoki. Kyuta solo, Kyuta está como en plan, I'm just fine, mientras todo se arde de fuego. Pero bueno, chicos, ¿matar o perdonar a la chiquita? Esa es la pregunta más importante de todas aquí. Moriré, pero los maldeciré de por vida. Ay, no. Quiero saber si me toco. Así que ahí no. Les va. ¿Más? No, antes de que te ejecuten, dinos, ¿qué del One Piece? Me tocó un Induna, super esa gente. No. Recibe esta ofrenda de Cthulhu. Ah, bueno. Veamos si la Loli era la... ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Era furra! Espérate. ¡Queda un furro! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Pues bueno, o es Mate o es Kyuta.
No, antes de morir dime la receta del pulpo a la gallega. Los dije, el crimen pasional. Entonces Naoki me tragó. Mis cálculos fueron malos. Sabemos que no es Nao, pero que vivan los lobos. Maldecidos de por vida. ¡Nao, me tocaste! Sí, ay, un furro me quiere matar. Sí, güey, te trago y también te comió. Bueno, Mate o Mate se come a Kyuta o Kyuta se come a Mate. Y creo que Kyuta era el otro lobo porque veo caminando a Mate. ¿Ah? ¿Ah? ¿What? ¿What? Nos Ultimax dice es Kyuta. Pero... Ok, no sé si es Mate o Kyuta. A ver, el que se vio en pantalla fue Mate. Pero es que Kyuta... no lo sé, Gavito, estoy confundido. ¿Y la muerte? No lo sé. ¿Quién es el lobo? ¿Quién es el lobo? No lo sé. Maten a Kyuta, skin de LOL. Creo que es Mate, pero... ¿O es Kyuta? No sé, esto es raro. Bueno, votaré por Mate. Confiaré en que Mate era el lobo. Solo porque siempre me quiere matar, votaré solo por Mate. Bueno, confiemos en la loca y condenemos al Mario. Bueno, ya ni sé quién soy yo. Ay. Yo tengo que ser honesto. Ajá. Si tuviera una moneda por cada vez que me han clavado un hacha pensando que soy un lobo, tendría 2 monedas. Que no es mucho, pero es lo que ha pasado 2 veces. Mate, me miraste con odio y mataste a una humilde rubia. Bueno, solo digo, Luigi me enseñó sus tácticas de Judas. ¡Lo está confesando! ¡Eres el sucio asesino! Pero bueno, mira ese multiplicador de culpa por 2.5. Materox ha estado ahí. En todo el lugar que hay muerto, Materox ha estado ahí. ¡Hostia, pues si era Mate! ¡Oh! ¡GG, chicos! ¡Ganamos! Bueno, ganó Kyuta, que fue el único sobreviviente. Bueno, güey, parece ser que el jugador de League of Legends no era el lobo. Pero yo quería que fuese Kyuta, solo por los memes. Esto confirma que Mario siempre fue un furro. Pues supongo sí. Que sí. Pero pinche coso de... No te me bajes a 0%, coño. No entiendo por qué se me baja a 0%, güey. Qué dolor. Yo no lo entiendo, pero tú tampoco. Exacto. ¿Sabes? Así como tú en estos momentos. No se ha caído. No, chicos. Ven, estoy aquí. Está todo bien, obviamente. Iniciamos de nuevo. Que no se ha caído. Creo. Yo lo estoy viendo. Yo también, al menos yo veo que la gente está entrando a Kukoro, así que está dando Kukoro, así que yo creo que no está muerto del todo. Aparte yo veo a la gente dándole al comandito de Kukoro, así que... ¿Ves? Que les gusta exagerar a esta gente. Dalaj a veces. Por un momento se cayó. ¿En serio? Entonces no sé por qué de repente a veces le da, pero bueno, son cosas del OBS, la verdad, porque cuando se hace más que del OBS es cosa de Twitch, porque cuando se hace un directo por YouTube nunca se cae, está siempre verde, pero cuando se hace por Twitch, que supone que por Twitch debería de estar fluido,
porque es una plataforma de directos, es cuando más se cae. Yo no lo entiendo, no sé qué tienen los servidores de Twitch que tienen pinche... Que tienen un puto dorito ahí colocado para la wea. A ver, supongo que sí, Twitch maneja más cosas porque hay un montón de gente haciendo streams. Pero aún así... Jope. Qué dolor, qué dolor. Lo lamento mucho, pero mira... Cierran las páginas prohibidas. Cronos, la de skin se reinician por día. Exacto. A menos que tengas comprado el juego. Si tuvieras comprado el juego, entonces podrías cambiarte la... La culpa de ello. Podrías cambiarte tu skin y fácil, pero no tienes comprado el juego, así que tendrás que usar una cosa wea. Bueno, Mate, Martín, eso de que se te lagueara la página es tu internet. Humilde, por 24 horas lo lograré. Lo dudo. Mira, como ya nadie quiere irse a la cripta con nosotros, güey. Chale. Desde que ocurrieron los asesinatos ahí, nadie quiere. Desde que ya no... Toda esta gente ya no quiere comer pizza con nosotros desde que ese hombre morado empezó a matar gente. Obvio. Bueno, ahí va otro que tiene solamente un palito para defenderse. Y se lo tragaron. ¿A quién se tragaron? Es mi pregunta. Bueno. Espera un momento. ¡No! ¡Se tragaron a Naoki! Bueno. ¡No, no! ¿Ya se comen a Cronos? Dergo, ¿qué pasa, Gabu? ¿Gabu? Solo se salvó Jeray. No, 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 también está Diego. ¡Ostras, Diego ya no es rubia! ¡Se le cayó la peluca! ¿Y por qué Río vota por mí? ¡Me comió Gabu! Espérate. ¡Oh, sí, es verdad! ¡También se comieron a Gabito! ¡Hola, hola a todos! ¡Aló, Lomardain! ¡Bienvenido! Están votando por Gabu sin ningún motivo y me encanta cómo Prieto come Prieto. Yo sospecho de Diego, obviamente. ¡Mi cuerpo de princesa! ¡Me toca! ¡Ay, se mamó! Es verdad, Jeray se salvó esta vez. Huele a que fue otro crimen pasional. Vote myself. La fiesta estuvo tan salvaje que me morí. ¡No, no es mí! ¡No, Gabu! ¡Stop it! ¡Papirepu! ¡No, Gabu! ¡Mal, Gabu! Pipurapu. Ay no, Gabu, ¿cómo pudiste? Tenemos que matar. Que en el megaloque. Porque yo soy el culpable, yo no voté por ti, yo voté por Diego. Mueran tres pokés. ¿Pero por qué? Pero si yo no te he dicho nada, Gabu. Yo, chale, Gabu no me quiere. Quiere que en el megaloque se me mueran más cosas. Que por cierto, chicos, ya entrené. Ya tengo todos los Pokémon a nivel 14. La ventaja de Platino es que al menos puedo ir más rápido que en el otro. Bueno, no fue Gabu. Han matado a un inocente, ustedes sus seres malvados. ¿Ya evolucioné? No, Gabito. No puedes evolucionar, eres una forma final, no mames. Ya exageras, ñoña. Bueno, por calvo. Bueno. Me regreso a la cripta. Ya va. ¿Soy final? Sí, eres la forma. Soy campeón. Sí, Gabito. You are a big boy. Foster Hollywood. Iré a atormentar explotadores. Ah. En tu corazón. No. Vámonos al pinche. A la cripta, chicos. Gabito murió por ver mi calva y se vio reflejado y se murió del susto. ¡Hostia! Bueno, allá va otro color humilde. No, los humildes. ¿A dónde había ido ese? Jeray está vivo. Diego. ¿Ah? Espérate, ¿quién murió? Ah, no, espérate, güey, fuiste tú el que murió. ¿Es verdad, Jeray? ¿Y Ryu? Es verdad, Ryu también está muerto. ¿A dónde fue Ryu?
Me mataron en cripta. Yo creo que es Diego. Grita mucho. Entonces Andy también se fue al infierno. Mira cómo me están botando a mí. No, chicos, no soy yo. Diego fue el que se comió a Andy. Lo vio con odio. Estaba en Village. Qué suerte que nadie fue al bosque. Crimen más pasional, más venganza. Fue Andy, sí, pero si Andy está muerto. Ey. Chale. ¿Sabes lo gracioso? Es que me están rugiendo las tripas ahorita. Tengo hambre. Chale. Mis tripitas están rugiendo ahorita. Así que no me he comido a nadie. Porque aún no he tomado mi merienda. Amiguis infernales. Yo también lo creo. Se resbaló y se mató. Fue suicidio, exacto. Andy se mató solo. Arcano, mientras no están rugiendo de no comer, es porque Andy está pidiendo ayuda. Podría ser, la verdad. O tal vez me dio indigestión comerlo. Oh. Que es otra cosa. Deja de gritar por ayuda, Punk. Ya verán cómo. Bueno. Al menos puedo decir que estaban sabrosas mis víctimas. Y Andy estaba. Tenía un toque a menta. Pero bueno. Me gusta creer que cuando pinche. Yo no la había palmado y dije, ¡oh, libertad! Y justo cuando estaba intentando salir por tu boca, nos decapitaron a ambos. Sí. ¡Amor! ¿Qué pasa? Eso significa. Bueno, técnicamente no te maté, Naomi. Solamente te comí delicadamente. Te comí de maneras que no deberían de ser y te quedaste ya. O tal vez de otras. Digo, ¿qué? Yo no dije nada. Bueno, ahí va otro color cartón. Me mataste de placer. Gracias. Bueno, ya sabemos quién es el otro. Se comieron a Gavito en el bosque. Gavito caía escribiendo su Biblia. Sí, estábamos caminando libremente. Dergo, quiero el huevo. ¿Y yo qué quieres que te diga? Me comieron. Se lo comió Mate. No sé ni siquiera para dónde fue Yeray. Mate se fue a la villa. Y Yeray también. Algún día acertaré. A ver, no, Kyota quiere el huevo. A ver, que Kyota quiere el huevo. Hay que darle el huevo. Ya sabemos que es Mate el malo. A ver, estaba leyendo la Biblia. Estábamos comiendo libremente por el bosque y de pronto unos sonidos fuertes como aplausos salieron de ningún lugar y Gabu con su calva fue a investigar y como tarda y los aplausos sonaron más fuerte y con que aplaudían dos personas más pensé que era una fiesta y fui a investigar y entonces lo último que vi fue mucha carne y una ráfaga de luz fulminadora en los ojos. Venga chicos, Kyota es inocente. Me encanta cómo se quieren cargar a Kyota igualmente. Pobre Kyota. Es la secuela de Amor entre Cartones. Bueno, Diego reveló algo que lo tengo guardado. Es que soy yo, muajaja. Qué mala gente. Ya ni necesitamos salvar a Kyota para que obtenga su huevito. Creo. Sí. Bueno, ya no puedo hacer nada. No me quieren dar el huevo y no te lo dieron, Kyota. Bueno, Kyota, lo siento. Yo no controlo las decisiones de la gente. La gente es muy culera. Ah.
No, le iba a dar mi huevo a Kyoto. No sé yo si es si Kyoto querrá eso. Materox 456 dice: antes de que digan algo, el Diego dijo una vez, lo que no saben es que soy yo, guajaja. Sí, Diego lo dijo, pero yo solamente espero que esta vez gane el lobo, solamente porque no dejaron que Kyoto agarrara el huevo. Depende de quién en ¿Sabían el que el lobo. porcentaje de que el huevo salga es del 5%? Pues sí, y se lo han impedido a Kyuta. Culeros. Pobre Kyuta. Él era inocente. Bueno, cada 30 minutos. Se comieron a Diego. Y así. Diego no hizo nada y se murió. Exacto. ¡Aú! Nice. Bueno, ahí salgo yo, Dergo, que era el otro lobo acompañando a Mate. Final feliz. Hostia, ya van dos veces que le toca a Mate ser furro, Mate. Mate, ¿esto significa que eres furro? Materots repitiendo. Miau. Me cago en. Dame cofres, güey. Cofre. Bueno, ya que fuiste mi compañero en crimen, te regalaré un cofre por haber ganado. Por no haber sido descubierto. Joder, no puedo ni siquiera escribir nada. Técnicamente, aunque tú moriste, ganaste puntos, ¿no? Creo. Al ser los hombres lobo gana, no el hombre lobo. Toma mate. Nah, qué culero eres, Cronos, no. Arca, dame otro cofre a mí también por haberte vendido. Bueno, el error fue de ustedes por confiar en mí. Técnicamente ya era más que obvio que tú mataste a Yeray porque ustedes dos fueron a la villa y Yeray murió. Pero bueno, solo por no dejarle el huevo a Kyuta, pues ganaron los lobos. Así de fácil, así de sencillo. Yo qué quiero es que os diga. A ver, esto del patrón maldito, ¿qué era? Es que darle mi huevito a Kyuta era violento. Ah, cierto, lo de que teníamos que ponernos en un cierto lugar para eso. Me siento estafada. Kyuta, entiéndelo. Si ganabas tú el huevo, lo perdíamos nosotros. Ostras, a pesar de que Gavita escribió Cucoror, le funcionó. Llegaron los prietos. Eso me hace recordar que yo también estoy bastante prieto por pinche México. La zona donde vivía hacía un sol, pero bien fuerte, güey. El cucoro me ama. Solcito. Eso no lo dudo, Gavito. Eso no lo dudo. Básicamente, lo único que tienen que poner es entre el 1. 1A hasta 2L, básicamente el patrón donde le salga el pinche. En la partecita de aquí de arriba donde estamos nosotros, ahí va a aparecer un patrón y tenemos que estar encima de la wea para que no nos maten. Por favor, que no salga el patrón en una web donde no puedo hacer clic. A ver, Crono, sé que sigo siendo prieto. Ah, solamente pueden entrar. Ah, no, pueden entrar hasta 100, vale. Mira, chicos, no tengan miedo. Sacaré mi modo manco y perderé primero. Perfecto. Iniciemos entonces. Este es facilito. Listo. Que fuera como batalla naval, a mí también me gustaría. Si fuera como batalla naval, estaría perfecto. Mira, chicos, se puede. Solo tenemos que sobrevivir varias cosas de la vida. Ay, Dios, Cronos, ¿qué haces? Ahí te vas a morir. Bueno, dejemos que Cronos muera. Solo tienes que escribir dos letras y te llevará directamente al coso. Gracias, Cronos. Gracias. Por haberlo pensado mejor. Solamente tienes que escribir una letra y un número. Solamente tienen que escribir un número y una letra y el monito se va a mover hacia esa baldosa para con el color correspondiente. Así de fácil. Color correspondiente. Mágicamente. Muy fácil y sencillo.
Y Mate murió. Tenía razón, sacó el manco interno y murió. Bueno, ni modo el Mate, chale. Ok, siguiente desafío. Ok, ya vi dónde está esta. ¿Qué te dije? Tranquilo, Mate, que todo va bien. Mate tomate. Y ahí va otro güey con que me llama tomate. Perdón, Mate. Bueno, yo creo que Yeray no le dio tiempo suficiente. Diego, Lereyan y Cronos han muerto. F. F. Ok, solo quedamos 5 vivos. A ver. Ok, esto es más fácil. Me va la jaja. No, tranquilo, me acostumbré desde la primaria. Solo intento ser malo. Pero no me sale. Güey, porque me encanta cómo tú te quedaste ahí solitario, ¿sabes? Güey, ¿qué estás haciendo? Güey, te vas a morir, you're dumb, dumb, Jenny, you're dumb, dumb. Bueno. Debiste haberlo hecho uno para arriba, güey, estás muerto ahora. Me confundí. A ver. Me confundí por las prisas, güey. A ver, si esto es aquí. Perfecto, aquí ya tengo mi sitio. Aún seguiré vivo, güey, viviré por ti. Vive por mí, Jenny. Viviré por ti, weón. Nice. Suele pasar. Bueno, Naoki ha muerto por quedarse afuera. Siempre la recordaremos. Uy. Perfecto. Creo que lo tengo bien calculado. Creo. No estoy seguro. Esto es demasiado lioso para mí. Eso es justo. Justro. Justro. ¿Qué pasa, no... ¿Qué pasa, Cronos? Oh, pues mira, sí acerté. ¡Bien! Bien hecho. He ganado al ser el más rápido, Gavito en segundo y Rien tercero. De pelos. GG, let's go, yo soy el mejor. Siempre gano por algún motivo. Siento que no debería jugar esto, la verdad, porque si no siempre voy a ganar porque soy el que reacciona más rápido. Gané en internarlo. No sé ni una manzana de este. Porque ves esto primero, sí, creo que... Creo que estoy jugando un poco injusto con ustedes en este minijuego, si soy honesto. Perdón. Pero bueno, en este da igual la verdad, porque aquí son unos cabrones ustedes. Aquí es hora de enfermarnos todos juntos, chicos. Es hora de sobrevivir al... ¿Cuál era el...? Era Chipotlemón, ¿no? Creo que era el chipotlemón, o era el aguacatemón, ni me acuerdo ya, la verdad. Entonces aquí tenemos que sobrevivir a la enfermedad. Sí, al furrobit. Quien muera es furro. Exacto. Bueno, ahora sobrevivamos del chipotlemón. Me gusta más el chipotlemón, la verdad. Suena más estúpido y me encanta.
No sé vos, güey, no sé vos. ¿Quién más conocido como el 120? 20, corregido por parte de Mate. Perfecto. Ay. Pero bueno, chicos, cuéntenme mientras tanto, mientras estamos muriendo aquí ante terrible dolor y sufrimiento, ¿cómo os ha sido el día? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Se han divertido al menos? Sí, sí. ¿La han pasado bien? No. Bueno, eso por algún motivo no me sorprende. ¿Y tú la has pasado bien? Yo la verdad es que sí. Renovar a la chola weona me ha llevado 8 horas de pain. Bueno. Pobrecito, supongo. Pobre Cronos. La, estoy en solitario. Me encanta cómo Lereyan se va a su propia wea solito. Cronos no le sabe, le faltan números. Bueno, güey, ¿cómo te...? ¿Por qué estás invadiendo? Tender, güey, preparo tortilla de patata. Oh, muchas gracias. Muchas gracias, mamá. Gracias. Pero espero que la tortilla de patata no tenga cebolla, porque si no me muero. Patata envenenada. Yo tuve que ir a trabajar y tuve que disculparme con todas mis mesas porque no había gas. Oh, vaya. Lo lamento, Gavit, ¿no? Bueno, sigue habiendo... Seguimos sin saber quién está enfermo. Lamento mucho eso, Gavito. Alburgue. Uy, Gabu, me hiciste acordar que mis guantes de plomero tengo esta olla que convenientemente tiene lentejas. ¿Lentejas? Yo las apruebo. Dénmele. Deme. Please. No sé, güey. Después de esto me voy a poner modo... Yugo, Gamillo, Bacchiao. No me sé la canción, pero la canción está de Ratatouille. Porque tengo hambre y quiero cocinarme algo bien sabroso. No mate, ya nomás lentejas. Bueno, Diego se va a quedar afuera. Bueno, ahora Diego está verde, chicos. O se pondrá verde. Yo cuidé de mi abuela y con la semana toca llenarme de pedir comisiones, como usted ya sabe. Obvio, eso ya me lo sé, Naoki. ¡Ah! ¡Chale, mamá! Te dije que no lamieras el suelo, mamá. Bueno, ya qué más da, güey. Yo voy a hacer el siguiente verde. Mamá me dio una tortilla de patata que estaba verde y mal hecha. ¡Chale! Realmente. Voy a morir cruelmente. Bueno, al menos estoy con Mate. Al menos estoy con Mate. Hola, Mate, ¿me das lentejas? ¿Sabes que en términos de reproducción humana? Abre la boca, güey, le metí una cuchara de lenteja en la boca. Ay, sexo. No. Bueno, güey, estoy preparado para estar verde. Si no soy yo, por algún motivo será... No, si soy yo, estoy verde. Lo lamento, Johnny. Mamá, lo siento, pero este lugar es mío. Vete a otro lado, mamá. Este territorio ya me lo he pedido yo. Me están acosando. No lo sé, no lo sé. Yo no veo acoso por ahí. Colacao. Te preguntan cómo va tu afro. Muy bien. Bueno, Mate y Diego se fueron con Gabo. Vale, chale. Bueno, mamá no aguantó la enfermedad y cayó enferma. Pobre mamá. Andamos hablando de compañeros mamá. De cuarto. Bueno, ahora tú, Gabito y Diego están verdes. ¿Qué? Están todos verdes.
No lo pasó Cronos. Exacto, el pinche Crono les pasó. No, espera, no, Cronos no está enfermo. ¿Quién nos lo pasó? Yo no fui, yo no fui. Creo que fui yo cuando me metí con... No, espérate, yo no estaba con ustedes. Creo que fue Gabito. David. Creo que No. fue Gabito. Gabito. Mate, maldita sea. Bueno, dejaré que mate viva. Ven, Naoki. Dame un último abrazo antes de que muera. Naoki, siempre te amé. Ay, te voy, San Pedro. ¡Ah! ¡Kitty Lara! Bienvenido a la familia de Furros y No Furros. ¡Welcome! Gracias por el follow. Bueno, Diego se ha curado. Diego se ha curado del verdismo. Bueno, güey, ¿cómo te vas a sentir que enfermaste a Cronos? Ah, bien. Qué culero. Me encanta cómo todos los verdes se quieren ir a la sala donde está Naoki y Diego. Aladín. Bueno. Está pegado a la 8. Bueno, no, ya muy tarde, se quedó afuera. Y ahora estará verde. Ahora hay 4 muertos. Bueno, al menos la cantidad de enfermos bajó a 2. Algo es algo. Pinches putos. Bueno, Gabito y No, Andy les dio un paro cardíaco y solamente quedan Diego, Lereya, Naoki, Mate y Cronos. Mamma mía. por qué no me mató la enfermedad? Bueno, por fin. Bueno, o Mate se mete en alguna de las otras cajas o se va con Cronos. Bueno, se va con Cronos. Bueno, quedan 3 sin estar enfermos, güey. Para papam. No sabes rollar. Mira el lado bueno. Bueno, creo que hay un enfermo mientras que hay otro. Solamente quedan 3 vivos. Acaba de morir alguien. Sí. Porque Naoki es la de que está verde. seguro. Bueno, güey, esto es entre Naoki contagiando a Diego y a Lereyan. No, Pelén. Uy, no lo sé, pero siento. Suena tentador contagiar a Diego. No sé tú, güey. Ser mala o Ay, no ser es tentador. buena. Quiero decir, Naoki, los que quedan vivos son Lereyan y Diego. Ser pecaminosa. ¿Sabían que la lenteja, aparte de tener vitamina Z, tiene vitamina X? Ah, vale. Qué raro, este paso todos deberían estar muertos, pero aún siguen con vida. Ahora hay 2 enfermos. Si no vives tú, no vive nadie. Hola chicos, ¿tienen unas palabras para hablar a nuestro señor de... Bueno, ahora Diego está verde. ¡Achú! Nadie. Diego con una vacuna en el... Bueno, uy, perdón. No, 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 es el chipotlemón, Naoki. Es el chipotlemón. No te olvides, chipotlemón. Bueno, güey. ¿Cómo crees que vaya a ir esto? La verdad, no sé cómo vaya a ir. Bien. Me pegó el virus. Escúpenle la garganta. Bueno, Naoki ha optado por el camino del odio. Ya va a contagiar a Lereyan. Antes de estornudar, tienes que aclararte la garganta para que salga todo. Bueno, ahora hay 2 Mateos enfermos. ¿Ah? 456 dice el chipotlemon más conocido como el COVID-20 o más conocido como el cáncer testicular, mejor conocido aún como el SIDA. Ay, Dios, pues cuántas palabras tiene.
Perdona, que tengo una flema. Bueno, no, que le acaba de dar un paro cardíaco. Chale. Bueno, güey, esto es entre Diego y Lereyan, ¿quién vive? Cumplí mi misión. Estos dos se van a matar solamente por querer estar en la wea. En la habitación limpia. Entonces, ahí se están compartiéndose los gérmenes, ¿sabes? Están tirando gargajo en plan de... ¡Oh! Diego ha salido. Toma, no. Esto es en honor a ti. ¿Por qué Gabo está llorando? Ah. Bueno, Diego acaba de darle un paro cardíaco el día de hoy, así que solo queda Lereyan. Bueno, ¿será que Lereyan vivirá, chicos? ¿Podrá sobrevivir al Chipotlemón? No. Pero creo que nos den un poco más de confianza. Hay que tener confianza, chicos. No, le lancé hasta las flemas. No dije. Hasta el propio Lereyan dice que no, chale. Chale, ten un poco más de fe en ti mismo, Lereyan, confía. Pero bueno, güey, ¿tú qué opinas? Yo opino que su destino es bastante cierto. Y... el virus ha erradicado la aldea. Bueno, nadie vivió. ¿Es que acaso nadie gane aquí? ¿Qué pasa, Gabuchito, mamá? ¿Vieron? Ah, oh, veo arcoíris y gatos y pizzas. Creativemon 12, unos minutos para la gran F. Venga, chicos. Una gran F en el chat por Lereyan, el último en caer muerto. Siempre lo recordaremos. La gran E poderosa YF. Bueno, mientras iré preparando el de la... el del color poderoso, oh, el de no. La ceguera. Mi ceguera. El daltonismo poderoso se llamaba. Venga, chicos, no le tengáis miedo a ver a las cosas. Cucor. Venga, chicos, darle todos cucoro, cucorito. Pero cucoro, bueno. Cucoro, cucoro, cocuro, cocorú. Curo, curo, cocoruto, cocorucho. ¡Kakaroto! ¡Kakaroto! ¿Kakaroto, güey? ¡Kakarot! ¡Kakarot! Ay, Dios santo, güey. Mis oídos. Es que me mamé con el Broly. Un poquito demasiado. Un poquito, no te voy a mentir. ¿Qué color es ese? Es gris, aún no inicia. A menos que he iniciado. ¡Sí! Bueno, iniciemos. Veamos. Color caca, de acuerdo. Creo que este es el color mierda. Color Kakaroto. Color Kakarot. Me está dando dolor como Gabu decidió ir por el número 10. Güey, ¿por qué estás yendo al 1? ¿Por qué estás yendo al 3 ahora? ¿What the fuck? Güey, no te la juegues tanto. ¡No! Bueno, Gabu va a morir. Ya ni el 1 era verde también. No mames, güey. ¡Mamá! ¿Por qué estás...
Porque está ciega, mamá. Bueno. Mamá. Ok. Gabu, tú eres el dibujante. Güey, ¿por qué estás en el 2 y no es el 2? Porque no me va a matar igual. A ver, sé que no te va a matar, pero a partir de la ronda 3 tienes que ser exacto en el lugar. ¿Te estás aprovechando okay. que en las primeras dos rondas no hay problema? Sí. Ay, este Andy. Adiós, rayo láser de la muerte. Y del sufrimiento eterno. Pues hubiera estado bien. A ver, sé que estarías bien. Es que el reflejo de la luz de la pantalla reflejó en mi calva que reflejó la pantalla atravesó mi ojo y eso. Ah, vale. Uy. Esto es fácil. No sé yo cuál será el color correcto aquí, la verdad. Creo que... Ay, que me voy para abajo. Creo que es este. Pero no estoy seguro. Uy. Uy. Aquí hay mucha contrariedad. Uy, ¿por qué estás moviendo? No, que estaba seguro. ¡Ah! ¿What? Y gana Andy. Y gana Andy. ¡Los engañé, perro! ¡Y gana Andy! Bueno. ¿Cómo que trampa? No me lo atento. Pueden banearlo por hacks. A ver, Cronos, pero como tú no tienes el juego comprado ni estás suscrito, no te deja cambiar de una vez que ya solo seleccionas la primera vez. Se me laguea y veo que gana Andy. Pues sí, ya ves. El poder de los hacks. Hostia, un cocinero. No hay lógica. Celeste claro. Ryu, ¿cuántos celestes claros ves ahí? Es un culo. Venga, echemos otra. Tranquilo, ha ganado. Esto... nos ha ganado esto, pero eso quiere decir, güey, nos condenaste. Güey, no. Andy, ¿por qué? Güey, ¿en dónde podrías condenarnos si has ganado aquí? Güey. No, espera. No sumas cosas, no. No quiero asumir nada, pero, güey. Nada, creo que estaremos bien. Ganó la batalla, no la guerra. Amor, prepárate para la tirada maldita en el rol. ¡No! ¡Alola, Roderick Díaz! Primera vez que participas en el chat. ¡Welcome! Tuve que ganar con los juegos mentales. Sí. Venga. Oli, bienvenido. ¡Oh, muchas gracias por el follow! Bienvenido a la familia de furros y no furros. Ahora sos un furro. Bueno, ¿alguien más falta por darle o ya puedo iniciar? Ya puede iniciar. Aquí tocan, gente. ¡Calla, Cronos! ¡Eso es mentira! ¿Cómo que mordemos? Un poquito. Ok. ¡Empecemos! Es verdad. A ver, eso es azul, morado. Joder, estoy ciego. Arca, me tocaste la nalga en el bosque. Por mentiras. Un momento creí que están intentando engañar a las personas que no están viendo. No sé de qué me hablas. Obviamente esto es azul. Sí, azul. ¡Azul! ¡Siete! Te entiendo. Tiene una mala costumbre de tocar nalgas. Encima 14. Bueno, a Luigi no le dio tiempo para poner su número y ha muerto. Siempre si lo recordaré. Es azul, significa que morado es el doble de azul. O sea, 7, digo 14. 14. Ese color se ve muy culero. Uy. ¿Será este?
No lo sé. Creo que es este. Morado es azul y rojo Andy. Sé que estoy ciego, pero creo que no estoy tan ciego. Pero leeré Yangabu, ¿qué hacéis? Que me pone nervioso. A Gabu le gusta correr. Sí, se está echando la maratón en la wea esta. Le encanta correr al Gabu, le gusta agitar el poder de sus piernas. Le gusta perseguir, le gusta cuando su comida está en movimiento, le da energía. Persecución, ¿no? Sí, persecución. Ok, color verde chapo. No tengo ni la menor idea. A ver, este no creo que sea porque está muy pajizo. Y este está muy fuerte, así que supondré que es este o no lo sé, la verdad. La verdad es que no lo sé. Bueno, Gabu ya se empezó a echar otras carreritas. Güey, tengo miedo. Siento que esto va a ser nuestro final. O mueren ustedes o morimos nosotros. A ver, yo confío en mí, dice Mate. Bueno, murió Andy. Creí que era el correcto. No, güey, estaba muy oscuro para ser el correcto. Pero estaba por ahí. Ya, pero estar por ahí no significa ser lo correcto, culero. Juego culiado, depende del brillo. Creo que es este. No depende del brillo, porque si lo piensas, si cambia del brillo, también la parte de arriba cambia. Sí. En mi opinión. Yo la verdad no lo sé, tal vez uy. No me gusta que Cronos haya puesto uno más adelante, porque si morimos, él habrá acertado. Uy. Bueno, no, murió Gabito y Cronos, perfecto, happy ending. Pero mayor brillo, más se ve. Última ronda. Uy. ¿Cómo se supone que yo quiera que sepa qué es este color? Siete. No, güey, el 7 está muy, muy lejos del color este. Creo que... Me voy al 20 ya que no estoy seguro. Así al menos si todos mueren yo ganaré. A ver. Todos van a perder. Sí, todos van a morir. ¡Let's go! ¡Yo gané! ¡Woo! Soy el mejor. Gané por descarte. Sí. Sabía que íbamos a perder todos, así que me fui al número más lejano para ganar. ¿Cómo que hacks? Yo sabía que íbamos a morir igualmente. El color que era el correcto era el 11, ¿no? Ostras, es donde yo estaba, entonces sí lo hubiera acertado. No, sí, estaba en el correcto. Deme el sniper. Uy. No. Sniper no. Suerte de furro. Sniper, de acuerdo, juguemos francotirador ya que lo han propuesto. Venga, chicos, yo os voy a matar, tengo un sniper ahora. Sé que quieren unirse y ser asesinados por un sniper tan maravilloso como yo. Lo sé. Venga. Darle a Kukoro. No, no se arrepentirán de morir a mis manos. Tiene mala puntería, será pan chupado. Qué culeros. No es como que yo tenga mala puntería. Es que ustedes tienen buenas caderas, que es diferente. Oye, pero Arca, es que a ver, ¿de qué se trata este juego que nunca le entendí este modo? Básicamente ustedes tienen que ir moviéndose entre el parque, el club, el muelle y la plaza.
Y yo tengo que tratar de matarlos. Es así de sencillo. Lo he visto jugar a shooter. Uy. Así que por cuatro. Eso puedo confirmar al jugador Resident Evil con él. Chale, no sean malos conmigo. Yo lo intento. Pero bueno, pero bueno. Ok, antes de iniciar esta ronda. Ha llegado. ¿Escuchan ese sonido? ¿Lo han escuchado, chicos? ¿Escuchan este sonido una última vez? Ok, es hora del evento de cupón gratuito. Solamente si aciertan la pregunta. Un cupón que se quedará tres cofrecitos para los más rápido. Es hora del evento Bien. del cuponcito, chicos. Evento del cupón, del cupón. Y esta vez, al jugador afortunado que le toca responder la pregunta es Cronos. Así que chicos, si Cronos responde correctamente, se llevarán un cupón de cofre. Si no, pues lamentablemente no habrá cupón de cofre. Así que bueno, ahí va la pregunta para... Responderé cuando me lo oiga. Saludos, jaja. Ok, chicos. Para que puedan ganar el cupón, Cronos, si es que responder esta pregunta súper sencilla. Obviamente voy a ser un cabrón para hacerle esta pregunta. Ok. Cronos, ¿cómo se llama el Pidgey que uso en mi aventura de pasarme Pokémon Rojo Fuego con solamente Pidgey? Esa es buena, Esa es es muy fácil. buena, muy, es fácil. Vea, Cronos. No pueden decirle o se cancela el evento, chicos. Fácil para el que lo sepa. Venga, Cronos, tú puedes. Levanten las manos los que lo sepan. La pregunta. A ver, creo que era. Venga, 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 Cronos. Solo tienes que adivinar el nombre del Pidgey de lo que estoy haciendo de pasarme Pokémon Rojo Fuego. De pasándome el Pokémon Rojo Fuego con solamente el Pidgey. ¿Cuál es su nombre? Algo del canal y era. Venga, Cronos, tú puedes. ¿Cuál es el nombre? Ni idea. Venga, Cronos, tú puedes. No lo sé. No hay cupón. Bueno, chicos, lo siento. Se quedan sin cupón. Cronos no pudo responder la pregunta. Ni modo. Ahora sí comencemos el desafío. La respuesta correcta era súper. Ok, tengo que matar a Roderick. Uy, ¿cómo era esta wea? Revela la posición de otros seres vivos cercanos al objetivo. Ok. Ni me acuerdo cómo era Roderick, la verdad. No me acuerdo cuál era su skin. Pero bueno, voy a tratar de matarlo. Según esto, Roderick no tiene casi nadie cerca. Hay gente pasando cerca de él, pero... Pero nada destacable. Joder, esto me va a costar, güey. Debería moverme. No lo sé, como tú gustes. Si quieres ponérmelo más fácil. No, ese es Oh, Lereya. ya sé dónde está. Uy, yo no me acuerdo qué skin tenía Roderick, ¿Quieres que te diga al menos cómo Oh, se se está ve? moviendo. Se está moviendo. Se movió por un instante, pero ya no sé para dónde se fue. Creo que se está moviendo. No, creo que un montón de gente se movió de donde él estaba. No, él se movió. Él se movió, te aseguro Vale, eso. vale, vale. Uy. Está jodido esto, la verdad. Está muy fácil. Está a huevo. Me dices que está a huevo, pero yo no sé dónde está. Y dónde está hay muy pocas personas cerca de él. Oh, se ha movido. Yo lo estoy Oh, creo que ya siguiendo. sé cómo es su skin, joder. Ya lo recordé. No, espérate, no, eres tú. No, tú no me sirves, güey. ¡Ah!
Joder, no, no me acuerdo cómo era su personaje. Joder, ah. No me acuerdo cómo era su skin, güey. Estoy perdidísimo ahorita. Te doy una pista. Don, a ver, dame la pista. Es rubio. Joder, van por encima rubio. Es rubio, es rubio. Tampoco hay muchos rubios, ahora que lo pienso. No les des pistas, joder. ¿Será este? ¡Oh! ¡Ostra! Pues sí. Ok, gracias Andy por vender a tu compañero. Ok, ¿a quién tengo que matar ahora? Materots. Ok, Materots, ¿cómo tengo esto? Sí, el objeto tiene un aspecto único. El dispositivo está descifrando su aspecto y lo mostrará en unos minutos. Uy, mate, mate, voy a por ti. Cronos Ultimax dice Arca, vengo a distraerte de tu ayuda con Andy porque está Un poco tarde, Cronos. Trampa es una palabra muy fuerte. Porque la apariencia de uno, algo que debía haber visto al inicio. No me acuerdo ni siquiera cómo era mate. Ay, veo una Among Us, ahora que me doy de cuenta, pero sé que Mate no es una Among Us. ¿En serio no te acuerdas cómo se ve mate? A ver, estoy Ay, tratando de Andy. recordarlo. Te juzgo, Mate. Yannick. No, no me acuerdo Te cómo era juzgo. Mate, la verdad. De eso sí no te voy a dar una pista, ese ya es tu problema. Ese es mi problema personal. La plomería no me sirve. Uy, es verdad, era el Mario. Coño, ¿y dónde está el Mario aquí? Ryuichi 1304 dice Veo mucho gur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 
Ok, no quiero ser tan malo. Chicos, ¿escucháis esto? ¿Lo volvéis a escuchar? ¿Y lo escuchan una última vez? ¿Saben lo que eso significa, verdad? Ustedes saben muy bien lo que significa ese sonidito, obviamente. Ahora sí saben lo que significa ese sonido, ¿verdad, culeros? ¿Qué más va a dar un cupón? No. Cronos ha demostrado que es incapaz de responder. Así que la siguiente persona... ¡Ostras! ¡Lola Mardain! ¡Bienvenido! Ok, chicos. El siguiente cupón... La pregunta la tiene que responder... Materots. Ok, Materots, tú serás el que tienes que responder ahora. Así que de Materots dependerá este cupón para 3 cofres. Llevo mucho tiempo en el stream de Ergo. Ah, ups, no te había visto, solo que creo que ahorita has hablado. Perdón. Ok, Mate. Esta pregunta es de suma importancia, obviamente. A ver, primero me anda de Movistar. Ese sonido me recuerda a una peli muy explícita. A ver, Mate. Nadie puede decirlo. De acuerdo. Mate, aquí va la pregunta. ¿Qué Pokémon es Gabito en este megaloque de Pokémon Platino? Venga, es fácil. Deberías de poder saber qué es Gabito. Esta vez sí lo sabe el Cronos, pero no. Venezolano. ¡Oh! ¡Felicidades, Mate! ¡Has acertado! Gabito es un espion con complejo de Breloom. Soy Razer Rosa. De acuerdo. Bueno, chicos, gracias a Mate han podido reclamar un cupón gratuito. Aquí está el cupón por parte de Mate. Copiamos la URL. Y ahora, primeramente, ya que hay que ser justos aquí, voy a ir un momentito para acá. Una vez que el cupón esté preparado. Primero, a ver, ¿dónde está Mate? Aquí está. Listo. ¡Alola, Carlos! ¡Bienvenido! Bueno, chicos, ya estáis entrando. Antes de ponerles el cupón a ustedes, voy a que lo reclame. ¿Para qué sirve ese cupón? Para cofres. ¡Bienvenido, Carlos, al directo! ¡Oh, muchas gracias, Carlos! ¡Bienvenido a la familia de furros y no furros! Ahora sos un furro. Espero que puedas divertirte. El cupón es para cofres. Cofres, o sea, que llevan cartas y pueden usarse en el stream para divertir a la audiencia. Y cosas de ese estilo. Cosas divertidas. Ah, oh, bueno, entonces ni modo, Mate. Ah, bueno, y chicos, ahí pueden reclamar su cofre. Iniciemos de una vez con esto también. Ahí tienen un hermoso link para los 3 primeros que reclamen un cofre. Como no, Gabito ahí va a reclamar su wea. Cronos también quiere. También Cronos quiere conseguir su wea. chicos, cripta, villa o bosque. O quedarse en la plaza, tal cual. ¡Walala! Quiero, lo tuve. Bueno, Mate, ya después te regalo. Ya después te regalo un cofrecito fuera de cámara. Para que no sufras. Güey, ¿por qué tan silencioso ahora? Oh, yo, nada. Estabas obviamente vas a regalar cofres, ¿verdad? Guiño, guiño. Oh, ¿tú me ves como alguien capaz de regalar un cofre? Bueno, uno no, varios tal vez. Otra vez muerto. ¿Por qué Cronos siempre se muere? Y Gabito también. Yo creo que... Se los juro, estaba con él.
Uy, se ve sospechoso. Ultimax te convierte en un micho feliz. Bueno, Cronos quiere que sea un micho happy, de acuerdo. No me acuerdo cuál era el del micho happy de primeras, así que si la cago, pues ni modo. No estés triste. ¡Hola! ¡Soy yo! ¡Soy el micho happy! Voy a comerme a Andy. ¡Ah, chicos! ¿Cómo se encuentran? Espero que tengan un buen día. Me encanta que el único que, por el que votaron fue por Lerella en el Roderick lo ha condenado. Segundo más votado fue Naoki. ¿Cómo te vas a comer a Andy? Miren, agarro este pequeño monigote y con mis poderes telequinéticos lo hago girar para que sepa más sabroso. Uy, que me muevo yo. No. Poderes telequinéticos. ¡Oh! ¡Chicos! ¡Andy ha regalado 10 cofres a la comunidad! Venga, chicos. ¡Ah, no! ¡Hostia! ¡Le has regalado 10 cofres a Materots! ¡Oh, Dios santo! ¡Oh, my goodness, wey! ¡No me esperaba eso! ¡Felicidades, Mate! ¡Te han regalado 10 cofrecitos para ti solo, nuestro querido y amigable Andy! Bueno, felicidades, Mate. Congratulations. Muchísimas gracias, Andy. Fue a Mate. Sí, me acabo de dar de cuenta de que fue a Mate. Me encanta cómo nadie está siquiera perdonando o matando a Lereyan. Me encanta que todo el juego está quedando completamente desapercibido mientras todos los demás están disfrutando. Bueno, Es que Lereyan ya ha no miré, sobrevivido. estaba ocupado. Pero bueno, pensaba que ibas a besuquearlo en directo. ¿Qué va? No, no. Oh. Hola, güey. ¿Cómo te encuentras? Porque de repente tu rostro está tan cerca del mío, güey. No, no en público, Mira, Johnny. güey. Hay cosas que se tienen que hacer por las vistas. No, aléjate de mí, te rechazo. Rechazo tu existencia. Ah. Disgusting. Digo, disgusting. Stop. Bueno, se han comido un Zelda. Se han comido a Naoki que se fue a la villa. No. Bueno, ya sabemos que Ryuichi es lobo. Bullshit, Jack Garland. El lobo y furro. Pinche Ryuichi, te comiste a la enana. ¿Cómo te atreves a comerte a Naoki frente a nuestros ojos, Ryuichi? Era la primera vez que iba a la villa y la matas a sangre fría. Me encanta cómo ya también están votando por ti, pero es Ryu el asesino. Y no, eso es por no ir de party hard con nosotros. Exacto, no fuiste a la cripta y te mataron. Siempre nos comen a Gabito, a Nao y a mí. Es que están sabrosos por lo que veo. ¿A qué te refieres, Wolf? Sí, reviví para eso. Carlos. ¿Quién votó por Carlos? No, Carlos, nadie está votando por ti todavía. El que están matando es a Ryuichi que anda medio sus lobos. No sé de qué hablas, Ah, no, Wolf. sí, alguien votó por Carlos. ¿Ah, sí? ¿Quién? Sí. Roderick. No, 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 Roderick. Era más que obvio de que obviamente Ryuichi se comió a la enana en la villa. Pero yo quiero vivir, no ser sabroso. ¿De qué sirve si no vivo? No hay nada como el hogar, nada. Vas a una villa y mira. Te asaltan los furros. Dios, me encanta. Me encanta, me encanta. Bueno, yo solamente espero que el Mate esté feliz con sus 10 cofrecitos gratis. De hecho, no lo he visto todavía hablar por aquí. ¿Sigue vivo siquiera? Bosta estéril, woof. Espera, estoy muerto. Sí, Gabu, te mataron hace rato. Te comió Ryu. ¿Ven? ¿Cómo sabía que era Ryu el lobo? Furro y lobo, un por encima. Combinación explosiva. Me encanta cómo Ryuichi habla como un muerto. ¿Vieron? Fue Andy, woof. Me dijo que. Ah, güey, estabas estéril.
Roderick, me tocaste, te voy a matar, te voy a destruir. No sé de qué hablas. Partija en la cripta. Ay, me encanta. Última vez estaba solo con Roderick. ¿En serio? ¿Ese quién es? Está vivo, no ha muerto. Se ve sospechoso. Era Carlos. No lo sé, chicos. O Diego. Tengo la ligera sospecha de que Carlos o Diego se ven muy sospechosos. Ryuichi 1304 dice: creo. Una loba en el armario. ¿Tienes ganas de salir a 030? Una loba en el armario. ¡Tiene ganas de salir! No lo sé, Diego y Carlos se ven sospechosos. Hay que mantener el ojo bien puesto sobre ellos. Roderick es pana, yo no soy. Güey, no soy yo, yo me fui solo a la villa. Carlos sobrevivió en el forest, también lo hace sospechoso. Peto. Pero nadie murió, ¿verdad? No, nadie murió. Así que el lobo o es Diego o es Roderick. O son ambos, que también podría ser. Bueno, van a chamuquearse al Diego. Lo de costumbre, lo de todos los días. Yo siento que es Roderick, pero... Roderick, ¿por qué estoy siendo Roderick ahora? Carlos. ¿Qué? Roderick está muerto, creo. ¿Qué? Ah, no está vivo. Ay, Dios, güey, estoy medio ciego. Roderick ahí en la esquinita intentando camuflarse con el ambiente. Lo siento, Roderick. Mi ceguera confundió el nombre de Carlos con Roderick. Es por eso que Roderick hubiera vivido si yo no te hubiera dicho que era rubio. Es verdad. Mía culpa. No, pero no, te lo juro, me fui solo a la villa. Qué feo. Creí que al decir rubio, ibas a buscar rubio de rubia. Pero no, inmediatamente te centraste en él. Sigo rubia, vas a creer que estoy siendo específico y le mentiría. Pero no, te lo tomaste muy literal. Yo me tomé literal cuando me dijiste es rubio. Y yo me quedé en plan de rubio. Y empecé a ver a todos los personajes y dije, bueno, pues le tiro a este a ver qué pasa. No mataron a Diego. Bueno, iré a descubrir que Diego en realidad es el lobo. Lo siento, güey. La cripta queda a tu cuidado. Tengo que ir a averiguar si... Bueno, ya... No, voy para allá. Voy para allá, güey. Que mis sacrificios no sean en vano, güey. Mata a mi asesino, por favor. Creo que ese soy yo. No, ese era Carlos. Se lo acaban de zampar los lobos. No, espérate. ¡Me tragaron los lobos a mí! Chale, ni siquiera me comió un furro. Me tragaron los lobos. Ok, definitivamente es Carlos. Definitivamente es Carlos. Me tragaron los lobos. Fui con Diego, fui con Roderick, vivieron. Los otros que fueron a la cripta también. Es Carlos. ¿Cómo que? Diego, te estoy diciendo que me comieron los lobos. Está más que obvio que es Carlos, que lleva todo el rato yendo al bosque y no le pasa nada. Pero bueno, yo soy el loco. Buena, sé que fingiste tu muerte. Obvio, Cronos. Obvio. Carlos, ya no hay esperanza para ti. Sé que eres el lobo. Te has estado yendo al bosque. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Me mandaste a tus lobos cochinos a comerme. Te vi en mis últimos momentos, la cara de mi asesino, cómo mandó a los lobos para que me mataran. Yo lo vi todo. Me mataste, Carlos. Me mataste cruelmente, a sangre fría.
Bueno, técnicamente fueron los lobos. No, desde la sombra sale un arca con silla de ruedas. Pero viví. Pero viví. Levanta esa pierna que te amputó, pero que ahora es una ballesta y le disparas. Es Diego. Yo también creo que es Diego, pero bueno. ¿Dónde están tus pruebas, Andy? No, dicen. No. Yo vi cómo me dijo. Pero si no estoy votando por ti, Roderick. XD mientras me apuñalaba. ¡Ven! ¡Yo tenía razón! ¡Yo tenía razón! ¡Era un lobo! ¡Me mató! ¡Mandó a sus camaradas lobos a matarme! ¡El cabrón me mató con sangre fría! Sí, claro, desde la ultratumba. ¿Ven cómo yo sabía que era Carlos? Yo sabía que Carlos tenía algo ahí escondido y era una y era un silbato para lobos para matarme. Por fin en un lobo. ¡Hostia, es verdad! ¿Diego no murió? ¿Qué es esto? ¿Qué es este milagro? ¿Diego no ha muerto? Aquí están pasando cosas muy extrañas. Pero bueno, chicos. Hasta aquí vamos. No, ya me tengo que retirar por ahora. Por el momento ya me retiro de aquí. Muchísimas gracias. Güey, ¿por qué quieres desafiarte en duelo contra mí, Gu? Contra mí. A ver. ¿Qué pasa si escribo a Sep? Porque eres mi rival. Dergo, cobarde, no hiciste... Bueno, yo no te hice nada de eso, Cronos. Ah, tengo que poner primero Kukoro y de ahí Duel. Sí, vaca. Ah, es que no le sabes. Pues imagino una ronda donde no muriéramos Nao, Gabu o yo. Yo creo que eso sería también bastante impresionante. Tendría que retarte en la guada de Streamlabs, pero no sé cómo hacer eso. Es fácil, haces esto. Creo que es así como funciona. Ahora solo tienes que aceptármelo o negármelo. People die and you not dance. ¡Ah! ¡Yeah! ¡Chale! ¿Cómo que me ganaste? Esto es injusto. Pero bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado en este directo, mis queridos furros y no furros. Ya nos veremos mañana con otro directo, donde me pensaré qué jugar, ya que voy a estar planeando ya solamente dejarme de serie lo que es este pinche... el megaloque los sábados, como de costumbre. Y ya literalmente durante todos los directos voy a estar jugando juegos random, supongo. Así que, muchísimas gracias por acompañarme. Se despide aquí su compañero Dergo. Yo os veré para el directo de mañana a la misma hora de siempre. Cuídense mucho, mis furros no furros. Bye, bye.